bienvenido. Gracias. Siempre. Ay. Dale. ¡Uchi! El mío, ¿qué lo quiere? Hola. Esa es la pareja más bella de la noche. ¿Serio? ¿Tú dices? Yo lo digo. Es por ella, si no es por ella. Vengan por aquí. No me da. Bueno, Yailin, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar en Dipo por primera vez? Me siento súper feliz que me hayan tomado en cuenta y me hayan invitado aquí. Y cuéntame ese vestido, está espectacular. Ya lo sabes. ¿Y te gustó la alfombra, lo que hiciste? Sí, eso es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pero tú sabes que es tu primera vez, pero vas a estar muchas más. No, claro, porque para eso estamos trabajando. Así mismo. ¿Y con quién te encontraste en la alfombra de los artistas que estaban allí? Que... J Balvin y Isabel, así, y el novio ahí. Ahí sí, y ahora vas a presenciar uno de los mejores shows. Sí, lo voy a ver ahora. Así que te deseamos que disfrutes todo. Gracias. ¿Ok? Gracias. Bueno, ahora sí podemos hablar. Ahora ¿ok? Sí. Ya se acabó la alfombra. Ahora sí. Cuéntenme, ¿cómo se siente el estar en Billboard? No, pues feliz. Muy bien. Pues finalista en dos categorías que más le podemos pedir a la vida. Ganárnoslo. Sí. O sea, queremos que... Yo creo que esta puede ser la noche en la que ya se den las cosas. Bueno, cuéntame, me encanta que te veo que vienes muy bien acompañado. Por favor, siempre vengo bien acompañado. Eso es importante en la vida. Y cuéntame de música, que sé que sacaron el tema con Wisin y demás. Bueno, algo nuevo, saliendo hoy, 2.1 a las 8 de la noche. ¡Oh, wow! Entonces ahí está la canción con Wisin, la misión, la canción con Zulo, fichaje de año. Y algún nuevo completico, 12 temas nuevos. ¿Y con quién se encontraron en la alfombra? Todo el mundo. Ah, bueno, por ahí estaba el Grassy Green, Caliucci, Balvin, por ahí está este. Gavito Ballesteros también. Sí, Pepe Aguilar. Muchas colegas, parce. ¿Y hay alguna presentación especial que están como que quieren ver sí. el escenario? Yo tengo un pedido especial. ¿Cuál? Alejandro Sanz. Oh, wow. ¿Sabe que pasó por ese escurito mismo por aquí? Sí, así no, que te lo vas a ver. No, lo vas a ver allí. Ah, pues te lo vas a encontrar ahí más adelante. Siempre ha sido una inspiración para mí. Bueno, sabes, me alegro mucho de que estén acá y disfruten del show. Gracias. Llegó el día. Llegó el día a romper. Listo para darle todo. Proyecto 1, estamos aquí. Fundador KG Paolo. Póngase el traje de baño que hoy se va. Viene el tiburón. Wow. Yo pensé que tú sabías. Buena. ¿Listo para el show? Pues con toda, mi viejo. Pues con toda. Bueno, ahí te vimos con tu esposa. Sí, aquí me traje la patrona para que... Bueno. Por ahí va a verla. Claro, pero espero, mamacita. No, pero si estamos separados ahora, los queremos ver juntos ahorita. Ahorita nos pillamos. Gracias, mi viejo. Cuéntame, una vez más en Billboard. Sí, señor, para mí es un placer, hermano, después de tantos años de trayectoria, poder seguir estando aquí presente y sentirme con energía y con juventud. Cuéntame, ¿con quién te has encontrado en la alfombra? No, me he encontrado con muchos amigos, me encontré con Balvin, me encontré con Piso 21, por ahí vi a Mafio, que es uno de mis mejores amigos también, pero lo vi de lejos. ¿A quién más? A Joel y Randy, que los quiero mucho también. ¿Y qué es para ti lo más importante siempre de este tipo de premios?
Yo creo que es la motivación que nos brinda a los creativos, ¿no? No se trata únicamente de competencia, sino también de luchar por un propósito. Entonces, creo que este es un propósito lindo, ¿no? El reconocimiento a tu arte. Y por eso creo que es muy importante seguir apoyando este tipo de producciones. Bueno, disfrute el show. Tú también, papá. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Te estás representando Argentina Los Vivos? Me siento bien, estoy feliz, estoy contenta. Es una gran noche. Y a ver, sí, y cuéntame este outfit que traes. Este outfit me lo armó mi Georgie del amor, como siempre. Un poco atrevido, dije, bueno, dará de qué hablar. Eso es lo que importa. En la vida hay que arriesgarse. En la vida hay que arriesgarse, hay que ser feliz. ¿Y a quién esperas ver esta noche, por ejemplo, que tú digas, quiero ver a este artista? No hay una persona que no desee ver que esté acá, porque creo que es hermosa la experiencia de poder absorber un poquito de cada cosa y inspirarse de nuevo desde cero. Bueno, estamos muy felices de que estás acá con nosotros. Gracias, mi cielito. ¡Mua! ¿Listo? ¡Ajá! Ya llegamos. Estamos aquí. A tiempo. No en Cuban time. Placa. El pullover. Hola, bienvenido. El t-shirt ese. Cuéntame. ¿Ya viste a Danilo? Todavía no has visto. Ya estuvimos ahí platicando. Sé que va a conducir los premios. Estoy súper feliz, emocionado. Te voy preparando mucho, así que. ¿Y te gustaría alguna vez conducir los premios así con él? En algún momento es uno de los sueños que tenemos de aquí en la familia. Y ya lo está logrando. Así que ya más adelante, cuando toque, pues a lo mejor vamos a decir por noche. ¿Y qué proyecto tienes ahora? Viene algo en enero que va a causar mucha polémica. Así que es algo que hay que terminar, que quedó inconcluso. Así que ya van a ver qué es. Ok, bueno, suerte. Papito, gracias. ¿Cómo se sienten de ser finalistas de Billboard? No, encantado, muy emocionado por el premio, por esto, seleccionarnos a nosotros. Se ve el esfuerzo que hemos tenido todo el año y encantado, la verdad. Y cuéntame de los artistas que se van a presentar esta noche, ¿hay alguno en particular que ustedes están como que locos así por verlo? ¿Cómo cuál? La verdad no sé quién se va a presentar hoy, no tengo ni idea, ¿eh? Que nos sorprenda. Yo vengo abierto. ¿Y de los que has visto en la alfombra? ¿No has visto a nadie en la alfombra? ¿Te encontraste con alguien? Me encontré con mis amigos de Fuerza Regia, que justo ahorita tenemos el top 1 en México. Wow. Top 10 en el mundo. Y nada, encantado. Más que nada el hecho de saludarnos con amigos que normalmente siempre es en el trabajo, entonces... Eso es algo también bonito que hace los premios, ¿no? Tenía rato sin ver a mi amigo Gabito Ballesteros y ahorita lo miré muy bien cambiado y se mira súper bien. Un fuerte abrazo para los Correos Tumbados. Disfruten el show. Gracias, hermano. Igual. Ustedes, gracias. Ánimo. Gracias, mi cielo. Esto pasó el flash. ¿Viste? Necesitaba más luz. No, me vas a matar. Cuéntame este vestido. Ay, pues rojo. Este vestido es de Dolce & Gabbana, sí. Pero si quieren vestirme Dolce & Gabbana, avístame, porque vean que bien los con los vestidos. No, ya hace falta que sea no, Dolce. Este vestido lo compré aquí en Miami, junto con la bolsa, junto con los zapatos, junto con la rosa también. Luces espectaculares. Me quedó muy bien. Muchas gracias. Okay, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Viste esto? Pero te traigo alegría. Siempre. Te ves, la verdad te sí. Feliz. Yo la verdad es que cuando te veo me pongo muy contento. Eso es importante. ¿Cómo está la vaina? Papi, pero una leyenda ya en este estudio. This way.
Bueno, dime cómo te pasó la alfombra. No, súper bien, la verdad, encantado de vivirme este premio que fue tan importante para la música latina. Y estuvo increíble, una entrevista durísima. Ahí vimos la primicia de que venimos con musiquita nueva, fuera del lugar, pronto en la calle. Bueno, cuéntame, ¿con quién te encontraste la alfombra? Que muchos artistas, me encontré varios colegas. Pipe, bueno, estaba por ahí. Estaba también Piso 21, el viejo Nacho, que estamos nominados hoy. Mafio, un montón. Bueno, disfruta el show. El tráfico de Miami. Increíble. Siempre hace la con suya. Con música se la vacila. Pero con música y con el timing, con la vibra, uno se la vacila. Cuéntame cómo te sientes de estar acá en Billboard. Increíble. Primera vez andando por aquí. ¿Esta es mi primera vez? ¿Ah, sí? Sí. Esta es mi segunda. Pero estoy muy feliz de estar acá y el más agradecida no puedo estar. Sí, ¿hay alguna en especial presentación que le gustaría ver esta noche? Ay, la de Gloria. Gloria canta Gloria, canta Gloria con María Becerra. Uf, increíble. No me la quiero ver. No. Bueno, disfruto de show. Gracias. Gusto, gracias. Cuéntame cómo la pasaste en la alfombra. Muy bien, súper bien, la verdad, un placer haber estado y siempre pues encantada de estar aquí. ¿Y a quiénes viste? ¿Viste a alguien que nunca habías visto? No, vi a Joel y Randy, que ya me los he cruzado varias veces este año, que les admiro un montón y siempre es un gusto verles. ¿Y en qué proyecto nuevo estás trabajando? Música, mucha música nueva. Tengo mi documental que va a estar en todos los cines de España, que estrenamos la semana que viene, y en eso estamos. Y bueno, esperamos verte próximamente también presentándote acá en el stage de los Billboard. Sí, seguro. Gracias. Llena de luz, de magia y de muy buena energía, ¿ok? Acompáñenme. Listo, 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 emocionado. Esta noche es para que le pongamos mucho color. ¡Tú sabes! Bien, 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 bien. Pero al final la muchachita va a ser mía. Es rojo, como la sed de venganza que trae Elisa hoy. Así que, pues, muy contenta. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Estás listo? Qué alegría. Estamos listos para una noche especial, una noche llena de luz, de magia y de muy buena energía. ¿Okay? Acompáñanos. Adelante. We got this. Exclusiva y totalmente en vivo en todas las plataformas digitales: YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok, Telemundo.com. No se pueden perder el espacio porque estamos aquí nosotros para todos. Esto apenas comienza, quédense con nosotros. Papi, ¿qué es lo que dicen? Ahí está, listos para entregar premios hoy.
y vamos a ver si nos llevamos uno también. ¿Estás listo? Estoy listo. Mi primera alfombra con mi novia, con Carmen. Estamos más que emocionados. Listo, emocionado, la verdad, con... Hola, guapa. Con mucha expectativa de que este año es... La segunda vez que conduzco premios Billboard. Y aparte de eso, en semana de estreno de Sed de Venganza, algo he hecho bien, gracias. La verdad es que ya vamos a dar gusto a todos. ¡Qué emoción! Yo tengo nervios, pero no se lo pierdan. Y bueno, ya te toca. No, ya, me toca. ¿Qué tal? Estamos ahí, estamos ready, let's go. Listo para romper, como proyecto uno lo sabe hacer. Seguro. Gloria, bienvenida. Gracias. Ah, qué bello este vestido, ¿cómo estás? Ah, gracias. Cuéntame algo, ¿quién te lo diseñó? Janina Saad, styled by Reading Glam, Jessica Mejía, joyería Leslie Mota. Estoy feliz con este look. Chachos, dímelo, Luis Alfonso, ¿listo? ¿Qué más, papi? ¿Todo bien o qué? Al pelo, al pelo. Dime a ver qué es lo que en Toki Fried Chicken, Guasamara con yuca, estamos activos, ya tú sabes. Estamos Dame activos. La verdadera luz que estoy oscuro. ¡Ilumíname! ¡Tú sabes! Contenta de estar esta noche aquí. Traigo un vestido de una diseñadora que se llama María Jimena y la verdad es que me encantó. Me pareció un vestido muy original, muy colorido y creo que esta noche es para que le pongamos mucho color.
Billboard, de la música latina 2024, me encuentro con Yaritza y su esencia. Bien.
pero al final la muchachita va a ser mía. Llegó la hora ya. Ya, ya. Darle la abreboca, ¿sí?, a este gran show llamado Billboards de la Música Latina 2024. Gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. ¿Con quién te encontraste en la alfombra de los artistas que estaban allí? Que... J Balvin, Isabel, así, y el novio. Ahí sí, y ahora vas a presenciar uno de los mejores shows. Sí, lo voy a ver ahora. Así que te deseamos que disfrutes todo. Gracias. Ok. Gracias. Hermoso este vestido de Benito Santos, diseñador mexicano, así que con mucho orgullo usando este vestido que además es rojo, como la sed de venganza que trae Elisa hoy. Así que pues muy contenta de estar aquí usando este diseño. Muy bien. Las dos de rojo, cuéntame a ver de qué es la historia detrás de ese vestido. De rojo, representando el color de Sed de Venganza. Sí, esta historia es, si algo describiría Sed de Venganza, es fuego. Sed de Venganza hay mucho fuego en todo sentido y quisimos representar las dos lo que significa este proyecto y venir en comunión. Por supuesto, ella en Fernanda y aquí en Elisa. Y de verdad es un proyecto que cada capítulo te deja con mucha sed. Sí, o no, mucha sed. Y pues nosotras nos la pasamos increíble donde quiera que estemos y vinimos hoy a los Billboards a reírnos, a bailar, a disfrutar y a presentar. La música está buenísima, así que vamos a seguir disfrutando de esta noche. No se pueden perder el espacio porque estamos aquí nosotros para todos ustedes. Esto apenas comienza, quédense con nosotros. Estamos más que emocionados. ¿Qué tal? Estamos ahí, estamos ready, ready, let's go. Listo para romper, como un proyecto uno lo sabe hacer. Seguro. ¿Qué más, papi? ¿Todo bien o qué? Al pelo, al pelo.
Sí, bueno, una enorme emoción, de verdad. Lo sentí como la primera vez que recibí uno de estos, de verdad. ¿Sabes? Nada cambia. Yo creo que hay más emoción, más entusiasmo de seguir trabajando. Y fíjate, estos son los regalos que Dios le da al hard work, ¿verdad? Y cuéntame, ¿cómo fue la idea de hacer este tema? No, bueno, la idea fue de Mafio, que, bueno, es uno de mis mejores amigos en realidad y un colega que respeto muchísimo, con el cual he tenido la oportunidad de hacer muchos éxitos musicales, Tú me quemas, Cristina, No es normal. Y bueno, me llamó para formar parte de esta canción, ¿sabes? Ha sido una de las invitaciones más lindas que he recibido y que ha dado los frutos más grandes también. ¿Tú llevas cuenta de cuántos premios que te has ganado? No, la verdad es que no. Pero siempre es un enorme honor, ¿sabes? No deja de ser importante jamás. Y creo que este tipo de reconocimientos nos motivan a seguir trabajando, a seguir publicando nuestro arte, ¿sabes? Y sabiendo que estamos impactando a la gente de una manera positiva, es súper gratificante. Bueno, muchas felicidades. Gracias, papá. Gracias a ti. Bueno, felicidades. Gracias, muchas gracias. Te lo mereces. Ajá, muchas gracias, gracias. Bling, 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 estamos bling, bueno, bling, bling. Ya. No, todavía estoy temblando y para mí es... Bueno, mi primera vez siendo finalista y mi primera vez ganando un Billboard. So, yo creo que Dios está con nosotros y el trabajo, el gran trabajo que nosotros hacemos, mis colegas y yo, Nacho, Benesti, el equipo completo, ha sido una bendición. ¿Y cómo fue la idea del tema? El tema, primero yo, bueno, la idea del tema, Pablo, yo tengo uno de mis mejores amigos que se llama Pablo Casals, y él me dijo, mira, tengo un artista nuevo que me encantaría que tú lo conocieras. Y yo le dije, ese día yo tenía sesión en el estudio y llegó Benesti y yo le dije, mira, tengo 10 minutos nada más para conocerte. Y cuando él comenzó a cantar, yo le dije, yo cancelé mi otra sesión y nos quedamos trabajando él y yo, y esa fue la primera canción que hicimos. Se la mandé a Nacho. Nacho le encantó la idea y and the rest is history. What a year. Oh, sí, la neta, ha sido un año muy largo, pero yo siento que de lo mejor ha sido un proceso. Y la neta, hay que... No lo puedo creer, compadre, la neta. ¿Ya cantaste o todavía? No hemos cantado apenas. Bueno, entonces vas a cantar ahora con más ganas todavía. Apenita, sí, vamos a cantar con todo el corazón, la neta, no lo puedo creer. Un mensaje para los jóvenes que como tú soñaban con estar a este nivel y tú lo has logrado, ¿qué le dices a ellos? Nunca, no es muy tarde, nunca es tarde, ustedes pueden. Y échenle ganas, please, los sueños son sueños, pero algunos se vuelven realidad. Bueno, voy a presentar la categoría más codiciada del año, que es el tema del año, porque son las canciones más populares y que se corean en el mundo entero. Entonces hoy el Billboard es para esa canción tan popular. ¿Y quién te lo diseñó? Ah, mi diseñador es nada más y nada menos que mi paisano, Alejandro Fajardo. Alejandro Fajardo. Ah, es mucha emoción y muy contento. ¿Cuál tú piensas de los temas que trabajaste este año? ¿Te dio? Fue mucho, pues tanto trabajo con Peso Pluma, Tito WP, Jacen Núñez, varios artistas de los que hemos trabajado con la compañía de WP Records y Prajín Music. Y pues George Prajín ha tenido mucho que ver en esto. Pero la combinación de todo, pienso que es lo que dio esto. Y bueno, cuéntame. Ya este año te llevas ese premio, pero ¿qué estás cocinando? ¿Qué sabes que el año que viene vas también a arrastrar? Pues ojalá vengan más cosas. Estamos trabajando con más proyectos. Ahorita viene Jacer Núñez con su nuevo disco, también de Aries de la Sierra. Y también estamos trabajando con músicos nuevos, talentos nuevos, para sacar para el año que entra. Y esperemos que pues, eso también traiga más. Okay. ¿Y no nos puedes decir quién tú crees de los nuevos talentos que va a hacer un bass? De los nuevos talentos, sí, tenemos a Esteban Plazola y también a Chivo, y otros cantantes que también van a entrar al elenco, el primero ya está entrando el año. Y ahora, cuéntame, ¿qué es lo que hay que tener para que tú puedas producir un disco?
Pues más que nada que el artista tenga las ganas, obvio el talento también, pero que tenga muchas ganas de trabajar, porque esto es mucho trabajo. Todo esto, lo que han logrado todos estos artistas, es mucho trabajo por detrás, un equipo grande y echarle muchas ganas. Espectacular, tú te lo mereces. Gracias, mi rey. No, maravilloso. Estoy, pues tengo muchos sentimientos encontrados en esta noche. Es mi primera vez en Billboard, entonces imagínate, no puedo estar más agradecida y más feliz. ¿Y de lo que viste, qué te gustó? No, todo fantástico. Ver artistas, colegas tan grandes que admiro tanto, pues obviamente es maravilloso. Cuéntame de ese outfit. Bueno, mi outfit, mi diseñador Carlos Merchán, colombiano por supuesto, escogí un color que definitivamente me identifica muchísimo y que me siento súper segura y cómoda con él. Me encanta, además, todo este... Muchas gracias, gracias. Claro que sí, les mando un beso gigante y gracias por esta invitación y esta oportunidad. Soy el Freddy Menor y me siento súper orgulloso de representar a Chile y soy el único chileno en ganar un premio Billboard y estoy muy contento y nervioso en este momento. Es nerviosísimo, pero bueno, es un hit mundial. Sí, es un hit mundial y viva Chile y vamos a seguir dándole el mejor corte. ¿Qué fue lo que más te gustó del show? La gente, los artistas, el público y todo en especial. ¿Y conociste a muchos artistas que quizás veías? No, yo ya los conocía, J Balvin, tengo colaboraciones con él y mucho más. Ok, ¿y qué viene ahora nuevo? Porque después de esto tienes que lanzar otra vez, ¿no? Muchas más canciones más, álbumes, hit, FT con artistas gringos, de todo. Y muchas gracias Billboard por elegirme y vamos a seguir matando. Tengo colaboración con Lil Pump. Pero no puedo decir más porque son artistas muy estrellas que... ¿Tú eres una estrella? Sí, ¿me entiendes? Bueno. Muchas gracias. Súper contento de llevarme este premio, canción pop del año. Así que no caben las palabras. La verdad no me lo esperaba, una sorpresa. Así que nada, esto se lo dedico a Guapi, a toda mi tierra, a mi equipo de trabajo y Pigroel Music, a mi madre, el tuyo, a mi hijo, a toda mi familia, a la gente que me apoya ahí, yo lo logramos, papito, y esto apenas empieza. Cuéntame, ¿cuántos Billboard tiene? Tiene 23. Es 23, como ¿y tú? Es la primera vez que bueno, vas a tener 23 también. No, le voy a robar, me va a pasar unos 10. No, me vas a pasar unos 10. No, tú te llegas a 10 solo, vas a ver. Cuando estaban haciendo el tema, ¿se imaginaron que iba a llegar así? Estábamos hablando de eso, que uno cuando hace un tema realmente en serio, no es que uno quiera ser arrogante ni nada de eso, pero uno cree en esa canción, uno le da con todo y de verdad que uno sueña con llegar a número uno, así que... Es que si no estás pensando en eso, mejor ni vayas ni grabes. Ni grabes. ¿A qué edad te ganaste? A los... Buena 20, pregunta. 20, 19. Ando atrasado, pues. ¿Tú? Tengo 24, pues. Mira. Ahí vamos. Si no, como quiera le quito una a mi compañero. ¿Y ahora piensan grabar algo más? Sí, estamos trabajando varias cosas. ¿Por qué no? Ok, bueno, muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes, a la orden. Ahora sí, esto era lo que yo quería expresarles. ¡Ese es el vestido! Ese es el vestido que me encanta. Me parece que se ve, bueno, demasiado sexy. Está divina. Muchas gracias. Ganamos 4, ¿no? Son 4. Y entonces, ¿qué fue lo que más nos gustó del show? De lo que vieron, de los amigos que se encontraron acá, de que nos lo conocieron 4 veces. Que ganamos 4 veces. Es lo más bonito. Viene ahora. Mucho más música, listo. Ahorita vamos para el estudio para hacer más. Y hoy seguro que vamos a estar listos. Siempre hay algo mejor. Felicidades. Muchas gracias. A la orden. Pura fuerza rígida. Okay. Gracias.